Presidida por Maite Yera Santana, secretaria general de la CTC en Cienfuegos, la reunión de trabajo estudió los indicadores que afectaron el desempeño de la organización y aportó líneas para en el futuro lograr una mayor efectividad en el trabajo sindical. Un punto imprescindible fue la necesidad de reforzar las bases de la organización en lo relacionado con la atención a los trabajadores y pago correcto por su labor, principal causa del éxodo de la fuerza calificada en los sectores productivos. La política de cuadros y los procesos de selección de los mismos, sobre todo en los puestos de dirección, fue analizado. Y se recalcó la necesidad de buscar no solo personas calificadas profesionalmente, sino también líderes que aúnen a los colectivos laborales. Luego de concluida la lectura del informe, se procedió a su debida aprobación y se realizaron las propuestas de candidatos a las asambleas del Poder Popular Provincial y Nacional, donde destacaron trabajadores de todos los sectores. Alien Armas Enríquez, Notisur.